Hello, class. Good evening. Good I think evening. how are you today? You're fine. I feel very good. You feel very good? Okay. Evening. Good evening to you. How are you, the rest of you? I'm fine, and you? I'm pretty good, you know. Just let me check this one. Vaya, veo acá, dice Natalie Oyente. Natalie Oyente, dice. Ok. I already have 15. Ya somos 15, please. Primero que tengo que hacer en la clase, encender mi cámara. Número dos, tratar de estar en un lugar específicamente para concentrarme. Una hora, clase. It's just 1 hour. Una hora, una hora. Para que captemos el tema que tenemos ahora. Más que todo la sección número cuatro, que ahora inicia, section number four. Si ya vamos con el simple past. Y hay muchas reglas de escritura, reglas de pronunciación, que si no les entendemos y no aclaramos dudas, pues así van a quedar nuestras bases torcidas. Sé que algunos ya han escuchado de este tema, el simple past, pero hay otros que nunca, o que no saben de dónde viene la escritura, por qué lo escribo así, por qué pronuncio así el verbo. Entonces, es por eso les digo y les motivo, y es 1 hora de clase. Aprovechemos al máximo esta hora. Right. So, 23 students. Please, cameras on. And there we go. Espero que los que me habían dicho, teacher, mi cámara no funciona, ahora sí ya esté con toda su cámara lista para la clase. Ok, here we go. Vamos a ver. Here we go. Here we go. Smile. First, let me ask you, what is today's date? Who can tell me the date? Today is Monday. Monday. Monday, what? Monday, January. Monday, January, huh? Third. Monday, Ya no me acuerdo, ¿cómo se dice 30? Class, I'm not going to tell you, yo no le voy a decir how do you say the correct 14, no date. sé. Come on, class, 30. go and check your notebook. Revisemos su cuaderno. Dígame la fecha correcta. What is today's Está date? más fácil, sálvenos, milagro, por favor. No, milagro, milagro sí sabe. No, don't do that, please. She knows. I'm not going to do it. I'm not going to Great job, milagro. Not going to save you guys. She's not. No, no. Not today. Más adelante en la clase sí, milagro, but not right now. Okay. Se unen ustedes, ¿no? Ah, ya están Yes. igual que Shakira. Yes. Ajá. Yeah, of Yes. course. Yes. Monday class, vamos a ver. Sí, porque si no, nunca van a practicar class. Monday. Ok, the other way around, like this. Remember, January. Ok, díganme el número en ordinal. Ordinal number. There 30. Great job. It's not 30. 30. ¿Y cómo se escribe? Chariot. Miren. Chariot. 30. Es 30, pero hago esto. 30. 30. Es Monday, que yo me acordaba que January. era una combinación de dientes y Chariot. De 30 y dientes, dice. No, Ajá. 30. Y el año muy fácil de pronunciar. 20, 23. 23. So tomorrow is going to be the last day of January. Finally. January is over.
Okay, class, welcome back to the English class. In today's class, tomorrow, Wednesday, and Thursday, we are going to be discussing about the simple past tense. Okay? We are not going to talk about the future, about the present. No, we are going to introduce this topic, the simple past tense. No auxiliary verb? Yes, but not in today's class. Okay, vamos a hablar un poquito del simple past. ¿Qué es el simple past? ¿Cómo lo identifico? Si hay preguntas, hágala en el momento, ¿ok? No hay problema que aclare sus dudas en el momento porque después se nos va la idea y ya no preguntamos. Section number 4. Did you have fun? Toda la sección vamos a hablar del simple past and the different type of statements. Primero empiezo y les pregunto, what is an statement? What is an statement? An statement, it's a synonym for this word. Sentences. Sentence. Ok, pongámoslo en plural. Oraciones. Como estábamos hablando del pasado, ¿qué tipo de oraciones puedo tener? Look. Affirmative. Negative. And question form or interrogative. Entonces, cuando me dice statements, abarca cualquier tipo de estas tres formas. Pueden ser affirmative, negative, interrogative. Ok, simple present statements. En esta clase nos vamos a basar solo en esta primera. Look, affirmative. Ok. ¿Qué tipo de oración es esa? What type of statement is this one? Empecemos por ahí. Interrogativa. Ok. Question form, interrogative. Ok. Y vamos a comparar dos tipos. Vamos a dividir el simple past in two groups. Number one, regular verbs, que serían los que vamos a ver en esta clase, y los irregular verbs. Regular, irregular verbs. Pero les pregunto, what is the simple past? When are we going to use the simple past? ¿Para qué ocupo el simple past? To talk about activities, about actions. Pongámosle actions. That are over, que ya finalizaron totalmente. No puede ser una actividad que inició ayer y la estoy haciendo en el presente todavía. Ese ya es otro tipo de estructura. Ese se le llama el perfecto. No, ese es el perfecto. Presente perfecto. O continuo. Depende de lo que esté hablando. But remember, the simple past is going to be an action, an activity that is over. Inició en el pasado, terminó en el pasado. That's it. Para que no confundamos los tiempos en inglés. Simple past. Creo que en el siguiente módulo o en el preintermedio 1 ya ustedes ven el presente perfecto. Y lo comparamos, el simple past con el present perfect. Pero ahorita vamos con el simple past. ¿Ok? Remember to talk about actions that are over. ¿Cómo que yo les consulté ahora, class? What did you do yesterday? What did you do yesterday, class? ¿Qué hicieron ayer? Work. ¿Qué hicieron ayer? Tell me. Nada. Work. Okay.
I worked yesterday. Ayer trabajé, I worked yesterday. ¿Será que ahorita, en ese instante, seguimos trabajando? No. ¿O desarrollando la actividad que hacíamos? No, se acabó. No. I cooked for my family. ¿Será que sigo cocinando ahorita? No. No, it's over. It's done. The activity is not in progress anymore. I slept. Or I took a nap. Tomé una siesta. I took a nap. ¿Será que seguimos en esa siesta todavía? I took a nap. No, it's over. No. Entonces aquí hay tres ejemplos de el simple past. Actividades que sucedieron en el pasado y no continúan. Obviamente puede repetirse la misma actividad. Pero ya sería hablando de otra estructura. Simple past. Ok, ¿cómo estamos hasta ahorita? Hemos dicho que es el simple past, cuando lo uso, tipos de verbos en el simple past, tipos de statements en el simple past, and some examples, questions about this. Porque en base a eso vamos a continuar. Questions? Yes? Para referirse, teacher, para Tan. Referirse a oraciones en pasado, pero en negativo. El verbo siempre se le va a agregar ed o no cambia el No. verbo. Cuando mis oraciones son afirmativas, gracias por, bueno, lo voy a poner aquí a la par. Ok, pongámoslo. Cuando son afirmativas y mis verbos son regulares, voy a agregar ed. Si son negativas, ahí ya necesito un auxiliar. Sería el auxiliar did. Más not. Y en el caso de las preguntas, también necesito un auxiliar. ¿Cuál sería mi auxiliar? Solamente el auxiliar did. Así que solo en las afirmativas le agrego ed a los verbos regulares, porque los irregulares cambian en su escritura. Regular. ¿Ok? Ahí está, Sandra, la respuesta. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Si quieren, copien eso, les doy un minutito, porque sí lo voy a borrar. I am going to move to the next slide. Esto es igual que el verbo, que el auxiliar do, que significa que si escribo did, no le pongo el ed al verbo. Sí, si hay un, exactamente, se aplica. Si hay un auxiliar, no le pondría ed, pero eso solo aplica para afirmaciones que necesitan como una confirmación extra. Si ocupo el did en una oración afirmativa, solo sería para ese caso. Podemos tener un ejemplo de eso ya posteriormente, pero me pueden confundir. ¿Okay? Muy bien, Juan David. Ok. Time is over. Let me erase this one. And let me present what I have here. Ok. Remember. Regular verbs. En esta clase solo nos basamos en los regular verbs. ¿Cuáles son los regular verbs? A los que les no voy a agregar. ED. No cambian su estructura de su forma base. Y solo necesito agregar al final ED. Ahí se los pongo. ED. Ok. Let me compare some structures and some sentences. Aquí ven el simple present. Comparemos el presente simple. ¿Cuál es la diferencia con el simple past? As you may remember, when we have examples with the simple present tense or the present simple, aquí le llaman present simple, that's all right. Siempre debo de andar cuidando
de que el verbo en tercera persona, in this case, he, she, and it, se conjugue correctamente. Ah, siempre tengo que cuidar que le agrego una S al verbo. Y para los demás sujetos, el verbo no cambia. Okay? Eso es en el simple present tense. But with the simple past, regular verbs, it's easier ahí un solo verbo, una sola conjugación for all of the subjects that I have in English. Por eso yo lo considero más fácil, es una estructura más fácil. Okay? Because there is only one form of each verb in the simple past. Pero hay una excepción. The only exception is the verb to be. El verbo to be siempre va a tener dos formas, depende del sujeto que tenga. Okay? Was and were. El resto de los verbos regulares solo le agrego ed para pasarlo de presente a pasado. La única excepción es was and were. That is the form of the verb to be in the simple past. Okay, questions about this. Preguntas de este slide. Questions, comments. ¿Podría ejemplificar, teacher, cuando usamos las excepciones del was y were? Porque ya me perdí ahí. Ok, here we go. Veamos acá el regular verb, verb to be. Vale, ¿qué dijimos de los regular verbs? Que a todos los regular verbs les necesito agregar el qué. El único que no aplica sería el verb to be. ¿Por qué? Porque este cambia. Se convierte en was y en were. Entonces es irregular, teacher. Pueden tomarlo como un verbo irregular. Okay. Les pongo un ejemplo. I lived in a big city. Viví en una ciudad grande. I lived in a big city. Pongamos la tercera persona. Que okay. Veamos con el verbo to be en pasado. She was. Ok. Déjenme relacionarlo con el primer ejemplo. Ok, never mind. Let's delete this one para que no se me confunda. She was a good student. Fue una buena estudiante. Ok. They were good students. Ok. Es lo que decíamos. Depende del sujeto. El verbo to be va a cambiar. En el caso de esto sería I, you, we, and they. That's it. Y se los subrayo por acá. Yo lo tomaría, por eso les digo, es una excepción, es un verbo especial. Siempre el verbo to be nunca va a ser normal. Ni en el presente, ni en el pasado. Pongamos el ejemplo en presente. Miren, she, he, or it, is a good student. In the case of, el resto de mis pronombres, sujetos, I, you, we, and they, look, are good students.
La segunda es del presente y la primera está hablando del pasado. Vale, miren acá, igual en el presente, el verbo es un verbo especial. Cambia. Okay, and that's it. Entonces el verbo to be tanto en presente como en pasado va a cambiar su forma. Y de igual manera, aunque aquí cometí un error, ¿quién puede identificar lo que hice mal? En el I. En el I, aquí. I am a good student. Exacto, el I no iba incluido en ese grupo. Ahora sí. He, she, or it. Porque en el presente son tres formas del verbo to be. Good student. Y ahora sí, en el resto de los pronombres, ahí puedo aplicar el you, we, and they. Gracias ahí por el detalle y porque yo me fijé a tiempo. Are good students. Vale, ahí está clase. Presente, tanto como en pasado, va a ser un verbo que cambia de acuerdo a el sujeto, ¿ok? With verb to have, miss. El verb to have en pasado to es have. Regular. Es irregular, perdón. Had. We don't add ed. No, we don't. We don't. Uh-huh. Vaya, vámonos otra vez a la explicación. Next example that we have here. Let's compare. Otra vez comparamos. Miren, el verbo lived. Ahora lo tenemos en pasado. I lived, you lived, we lived, they lived. Okay, she lived, he lived, it lived. Todos mis sujetos pueden ser usados con el mismo verbo, lived. Y ahí no tengo que andar cuidando si le agrego ese o no. Okay, porque eso es un verbo regular. I live in a small apartment. Yo vivo en un apartamento pequeño. Past, en pasado. I lived in a small apartment. Viví. He lives in a big house. Él vive en una casa grande. Y en pasado sería. He lived. Él vivió en una casa grande. ¿Ok? And that's it. Now. Look what I have here. To make a past tense verb, we normally add ed at the end of a regular verb. Acuérdense que seguimos viendo los regular verbs. Play, played. Rain, rained. Cook, cooked. Watch, watched. Need, needed, want, wanted. ¿Okay? Entonces, fácil de convertirlos a pasado. Solo agrego ed at the end of those verbs. Ok, vámonos con spelling. I have four different rules. Sí, es cierto que a todos les voy a agregar ed at the end. Todos estos verbos llevan ed al final, pero hay una regla inicial que dice acá. That if I have any type of verb, cualquier verbo regular that ends with a vowel, cualquier verbo regular que termina en consonante, y si solo necesito agregar y ed. Ok, vean el ejemplo que tengo acá. Listened, listened. En el caso de cook, miren, termina con consonante. ¿Qué hago para hacerlo pasado? Ed. Se lo voy a poner así para que se distinga. Cooked, cooked. Otro ejemplo. I have look. Look. ¿Con qué termina? ¿Con consonante o con vocal? With
consonant. So, looked. Okay, en el caso de call. ¿Cómo sería, clase? Cold. 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 In the case of cold. Walk. 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 Bien. Escribo walk. Walked. Walk. Y así voy formando mis verbos en pasado. Easy. Esa regla creo que es la más fácil. La mayoría de verbos aplica esta regla. Regla de escritura. Number two. For ¿Y si those, terminan con vocal, teacher? Si terminan con vocal. Ahorita vemos. Ahorita vemos lo que vamos a hacer con vocales. Great job, Sandra. Vaya, siguiente. Si mis verbos terminan en why. Acuérdense bien. Si terminan en why, I am going to remove that letter y and I will replace it for I. Voy a reemplazar en este caso. Me dice remover, quitar. Y reemplazo. Miren. ¿Por qué le reemplazo? Por una letra I. Y ahora sí, ya puedo escribir ED at the end. Esto sería incorrecto. Right. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarla y ahora sí puedo agregar. Right. Miren otro ejemplo. Right. El verbo try. Try. Cambio y sería así. Y ahora sí, tried. ¿Por qué? Porque todos estos verbos terminan en why. Todos, why. Hay muchos más ejemplos que terminan verbos con why. Pero estos son claros ejemplos. Next one. Para... Yes, tell me, Jessica. En play no aplicaría porque es una vocal antes. ¿O por qué no aplicaría? Vaya. En el caso de play, lo tenemos acá en esta categoría. ¿Y por qué no está entonces en el otro? Porque es correcto. Hay, en este caso, número uno, una vocal antes de Y. Acá. Si se fijan, tengo una vocal, que es la letra A. Primera. Y porque en este caso, la Y es considerada como una vocal. Pero sí, más que todo es porque hay una vocal. Revisemos las demás. Miren acá. En el caso de Fry, tengo una consonante antes de la Y. Consonant, I have a consonant. I have a consonant. Another consonant. Todas, miren, son consonantes. O sea que tiene consonante más la letra Y, letter Y. Por eso es que no aplica. Ok, Jessica. Next one. In the case of the verbs, todos los verbos regulares que terminen en ¿qué letra? Letter E. Oigan bien, la letra E. What are you going to do? Como ya termina en una letra E, no voy a agregar otra vez otra I y una D. No, porque ya está ahí. Se vería mal si yo hago esto. Like. Ah, agrego ED. No, se vería incorrecto. Entonces, como ya existe la E en el verbo, le agrego D. Y ahora sí ya es en pasado. Look, live, lived. Y así con el resto de los verbos. Last one. La última regla de escritura para los regular verbs. Dice, oigan bien, número uno. Todos mis verbos que son pronunciados en una sola sílaba. It's a one syllable pronunciation. Pronunciamos estos, clase. Skip. ¿Cuántas sílabas son? Skip. It's just one. Una. Stop. One. Una sílaba. Pin.
Una sola sílaba. Clap. It's just one. Hop. Ah. Sí. It's just one. Ok. Todos aquellos que son pronunciados en una sola sílaba. Y número dos, que terminan con vowel and consonant. Terminan con una vowel en una consonant. Llevan ese correlativo. Look. Skip. Vowel, consonant. Stop. ¿Con qué termina? Con una vowel and a consonant. Pin. Vowel, consonant. Solo si siguen esa estructura. What do I need to do? I need to double the last consonant. Volver a escribir la última consonante. Sea mi Sandra. No sé si es solamente a mí o no ha pasado diapositiva. O sea, quedó congelada la pantalla. Es en la misma. Estoy trabajando sobre la misma. Pero sí van viendo mis anotaciones. Yes. Yes, tal vez. Yes, sino, yo voy viendo sus anotaciones. Van viendo mis anotaciones. En rojo, yo las voy poniendo en rojo. Sí, Sandra, sí, mira, puede ver. No las puedo ver. Ve los ejemplos ahí. Vale, saben que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Tal vez ahora sí la ve, Sandra. ¿Puede ver mi pantalla, Sandra? Sí, ahora sí. Ahora sí. Quizás a veces se congela el internet. Vale, y vamos por la última regla. Sí, sí. Dijimos los verbos que terminan en vocal, consonante, pero que son pronunciados en una sola, son los únicos que aplican. That's it. ¿Qué hago? I need to double or I need to repeat the last vowel. And at the end, I'm going to write ED. Stop. Stopped. Pin. Pinned. Clap. Clapped. And so on. Okay? Reglas que debo de recordar. Yes? Regla. Repite. La última consonante, por ejemplo. We double the last consonant. O repetimos la última consonante. Ah, más LD. Más okay. LD, perfecto. Acuérdense que todos estos verbos que tienen acá, todos van a finalizar con ED. Todos, porque son regulares. Regular verbs. Questions. Questions, questions, questions. Because I need to check the attendance list. Si se fijan, me he ido despacio. Very slow. Slow. Slowly. In slow motion. Para que si hay preguntas, las hagamos. Porque esta es la base de lo que vamos a hacer después. Ok. Today is Monday. Aquí estoy. So, Alejandra Sofía Vázquez. Present teacher. Ok, Alejandra. Aleida Samira Guadalupe. Excelente. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Stephanie Moreno. Present. Okay, very good, Andrea. Azucena Abigail Pérez. Present. Okay. Brandon Steven Gómez. Present teacher. Okay, Steven. Brian Ismael Claros. Present. Brian. Okay, excellent. Damaris Claribel Molina. Present. Okay. Félix Rodolfo Moncada. Félix. Fernando José Martínez. Fernando José. Present. Ok, Hebel Virginia Tobar. Present.
Very good. Ingrid Maricela Flores. Present, teacher. Excelente, Ingrid. Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Okay, Jacqueline Vanessa García. Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. Very good. Jesús de los Ángeles Enrique. Present. Okay. José Stanley Cortés. José Stanley Cortés. Juan David Madrid. I am here. Okay, excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Okay, Catherine. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Present. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present. Very good. María José. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay, Marlene Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Okay, excellent. Mirna Janet Rivas. I'm here. Okay, Mirna, Natalie Cristina Roque. Okay, ahí está Natalie en el chat. Muy bien. René Giovanni Martínez. I'm here, teacher. Okay, René. Sandra Elizabeth Coreas. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Muy bien, Sandra. And Wilber Samuel Díaz Mendoza. Present. Excellent. Quiero ver, asistencia. No, hay tres que hacen falta en la clase. No fue asistencia completa. Okay. To finish. No, you know what? Let's go and practice. Vamos a practicar. What do I want you to do? I need you to go and practice. But please, I am going to check this tomorrow at the beginning of the class. What do you need to do right now with the help of your classmate? You are going to write the correct form of these verbs. Van a pasarme todos estos verbos del presente al pasado, todos siguiendo las reglas y los ejemplos que tengo en cada categoría. But first, vamos a repasar qué significa cada uno por si hay dudas. Let's start right now. Clase cook. Cocinar. Look. Mirar. Okay. Call. Llamar. Llamar. Llamar, muy bien. Walk. Caminar. Caminar. Caminar, muy bien. Play. Jugar. Jugar. Help. Ayudar. Ayudar. Open. Abrir. Okay. Abrir. Watch. Ver. Ver. Paint. Pintar. Pintar. Jump. Brincar. Pintar. Saltar. Esto es saltar. Brincar está aquí en esta categoría. Ok. Muy bien. Saltar. Ok. Play se repite. Ok. Tocar. Uh-huh. Es así, puede ser jugar o tocar un instrumento. Brush. Cepillar. Cepillar. Follow. Seguir. Seguir. Cry. Llorar. Llorar. Cry. Ni idea. Volar. Fry. Depende del contexto, puede ser tratar o probar. Try a new a new ingredient, probar un nuevo ingrediente, lo estamos saboreando, okay. Tiene que ver con nuestros sentidos. Try it again, prueba de nuevo, intenta de nuevo, depende del contexto de la traducción. Dry. Lavar. Secar. Ajá. Es lo contrario de lavar. Study. Estudiar. Carry. Acarrear.
Puede ser como acarrear o cargar, pero con mis brazos. Okay. Carry a baby. I am carry a baby. Carrying a baby. Cargando un bebé. Mary. Okay. Copy. Copiar. 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 Close. Cerrar. Cerrar. Like. Gustar. Gustar. Leave. Vivir. Share. Ni idea. Compartir. Comparte este video. Share this video. Compartir. Le dicen like. Que no las tengo. And share. Y también aquí está follow me. Follow. Play. Hoy los usamos mucho. Use. Usar. Usar. Save. Guardar. Guardar. Love. Amor. Amar, amar como amar, verbo. Amar. Muy bien. Como nombre es amor, como verbo amar. Okay. Mover. Skip. ¿Saltó? How was it? Skip. 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 No. Skip. Guardar. Not really. Puede ser. Saltar. Sí, saltar, pero miren este contexto. Me voy a saltar hasta el siguiente paso. Skip. Okay. Moverme, saltarme, como, no la acción de saltar. Como adelantarse. ¿Pasó? Adelantar, pasar. Pasar, saltarme otro. Okay, stop. Detenerse. Detener. Pin. Ni idea. Fijar algo. Por ejemplo, voy fijar. A fijar esta pantalla porque no la quiero perder. Oh, I am going to okay. Pin. Viene de Pinterest. Okay. ¿Han visto Pinterest? Pin. Viene de yes. Pin. Piñar es en pin. Clap. No. Aplaudir. Aplaudir. Hop. Saltar. Ajá. ¿Cuál era lo que le comparábamos? Mm-hmm. Jump and hop. Jump. Jump, saltar. Hop, brincar. Brincar. Sí. Esta es una acción con que lo traemos de la palabra zipper y lo convertimos en verbo. Zip. Zip. ¿Cómo lo traducimos entonces? Zip. Cerrar. Sería cerrar, pero en un zipper. Zip. Zipper. Ok. Vamos. Y sí, 5 minutos. Y ahorita no se preocupen por la pronunciación. Estos mismos los vamos a repasar mañana. Pronunciándolos correctamente. Ahorita lo que me interesa es la escritura, spelling. Es cierto que no van a acabar con todos, o tal vez algunos sí. Pero ahorita practiquen con sus compañeros. Apóyense si hay preguntas, en qué significa. O... Hacemos oraciones. Si alcanza el tiempo, claro, sería perfecto. But as of right now, just go and practice. Vamos, spelling. Spelling. Y volvemos en 5 minutos. We come back in 5 minutes. Okay, go. Back. Go, okay. Go, go. Okay. That's all right. Go with your classmates, please. Okay, okay. Cada uno vamos pronunciando, por ejemplo, yo pronuncio la primera fila, Marlene puede pronunciar la segunda, y así nos la vamos rotando. Okay. Okay, perdón que las interrumpa. Tal vez no es tanto pronunciar ahorita, sino en su cuaderno practiquen la escritura. Apliquen las reglas, todo eso, sí, porque mañana vamos a saber cómo pronunciar cada una de esas de esos verbos, ¿qué? Que todo ahorita es escribir, escribir para que tengan las respuestas. Mañana vamos a comparar con mis respuestas. ¿Okay?
please. Obviamente, si tienen más ejemplos de cada arreglo, sería perfecto agregarlos. Okay, teacher. Okay, entonces. Okay, questions. I cooked chicken yesterday, for example. Okay. But look, wait. Ya están haciendo oraciones. Wow, van muy adelantados. Pero ahorita necesito que alguien comparta pantalla. Y ahorita no. Escritura. Que todos esos verbos que les dije, todos me los pasen a pasado de acuerdo a cada regla que les presenté. Right. Relax, class, relax. Porque si se me adelantan ahorita hasta las oraciones, no vamos a aplicar las reglas, así que ahorita vamos. There you go. Thank you. You're welcome. Vaya, entonces solo es de irles agregando el ED en la primera tabla. Sí. El logo. Live, sería live, no live. Live. Sí. But as of right now. ¿Los están leyendo no. ahorita? ¿Qué están haciendo, Janet? Leyéndolos. Vaya, perfecto. Luego alguien comparte pantalla para que vean la diapositiva y en su cuaderno, todos a escribir. Sí. Este verbo que tienen en presente ha pasado, ¿ok? Ahorita más que todo me interesa escritura, ¿ok? Lo escribamos. Sí, escriban. Ya mañana vemos la pronunciación. Vemos ejemplos en oraciones. Ok, ahorita escriban para que vayan recordando las reglas. Son cuatro diferentes reglas. So, please, ¿quién puede compartir? Ok, okay, teacher. Ok, excelente. There we go. Okay, remember right now, so it's written part. Estamos practicando escritura. Si alguien puede compartir la pantalla, sería perfecto. Para que vayan viendo y escribiendo en su cuaderno todos esos verbos en pasado. Listo. Okay. Yes. No sé quién de las chicas puede compartir. Catherine, Giselle, Jesús, Aleida o Milagro. Okay, that's all right. Very good job. La pronuncia. Mañana vamos a pronunciar. Ahorita solo escritura. Solo comparto. Yeah, please. Yeah. Hello. Hello, teacher. Okay. Teacher, dígame. Tengo una pregunta. ¿No hay como un tips para pronunciar estos verbos? Sí, claro. Ahorita solo estamos enfocándonos en spelling, en escritura, el deletreo correcto en la forma escrita. Mañana vemos las reglas de pronunciación. Parece que vamos por pasos porque si no es mucha información. Así es que terminaron de escribirla ya. Dígame, María José. No, todavía ¿sí? No hemos terminado, teacher. No han terminado, ok. Así que no. Ahorita solo enfóquense en escribir, escribir, escribir. Mañana las pronunciamos correctamente. Ah, ok. Yes. Excelente. Entonces. Ok, ¿terminaron de escribir en su cuaderno? Did you finish? ¿Sí? ¿Todas, Lore? Yeah. Vaya, muy bien. Don't worry, acuérdense, la pronunciation viene mañana, porque así como hay reglas de escritura, hay reglas de pronunciación en el pasado. Por eso es que las dejé en dos clases diferentes. Ahorita solo escritura. Traten de también identificar qué otro verbo podemos agregar en cada lista, ¿ok? Don't worry. Okay. Sería hopper con doble P.
Did you finish, guys? Did you finish? Question. Yeah. Preguntas de cualquiera de estas cuatro reglas. No. ¿Claras? ¿Seguros? Ya. Yeah. Vaya, porque yeah. Ya van a venir mis preguntas también. Ok. Ok, excelente. Así que vamos entonces. Let's go back to the main room. Great job. Right. Ok, time to come back. Okay, so we still have like six extra minutes so we can finish the class. So let's wait for your classmates. Okay, here we go. Creo que a todos regresaron de las salas. Yes. Listen, don't worry. En esta clase vimos las reglas de escritura, spelling. Mañana vamos a ver las de pronunciación, que son otras reglas para los verbos regulares. ¿Cómo los voy a pronunciar? Okay. Son dos categorías diferentes. To finish the class, let me take you to the platform. As you may see, section number 4 is mainly all about the simple past. Please, we are going to leave this one. Como esto es solo vocabulary, vamos a dejarlo para el jueves, ¿ok? Solo es vocabulary. Esta clase se basó en esto, the simple past statements with regular verbs. Vamos a terminar con una conversación y los ejemplos escritos, oraciones, vienen mañana, ¿ok? Here we go. Yes. Okay. Si no, yo lo pongo acá. I didn't study. Let's listen and okay. Practice. Listen, please. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, let me stop here. Después vamos a analizar esta conversación. Not right now because of the time. I didn't study. Please, me ayudan a identificar todos los verbos regulares que vean en la conversación. Let's go, class. Which is the first one that we have? Primer verbo regular. Acuérdense los que terminan con ed. ED. Yes. No, vamos en orden. Studied. That's all right. Watched. And the last one is watch. Okay. ¿Será que entonces ahora sabemos responder por qué escribo este verbo así? Shopped. ¿Por qué lo escribo así? Dígame la regla. Porque termina en vocal y consonante y se dice en una sola sílaba. ¿Una sola sílaba? Ah, ok. Entonces ahora cada vez que vean, ay, ¿por qué es que le escribo nuevamente la consonante final? Ya saben la regla, ¿ok?
Y este verbo, ¿por qué lo escribo así entonces? Si viene del verbo study. Porque termina con Y, entonces se sustituye la Y por I latina y se le agrega el ED. Ok. Ya ve, I ready. Ah. Yes, entonces así vamos a aprender a manejar las reglas, que al final ya no van a ser tan necesarias porque así como puedo saber el significado en presente, sé lo que significa o la regla de escritura, en pasado lo voy a saber. Entonces, entre más verbos en presente, ¿sí? Más fácil. I have a question. Yes, dígame, Lorena. Weekend. ¿Qué pasa con weekend? No es regular verb. Este es un nombre. Miren acá. I had a busy weekend. Tuve una semana muy... Okay. Y no termina en ED. Es un nombre. Acuérdense, tenemos nombres y verbos en inglés. Nombres y verbos. Sustantivos y, aquí, y verbos. Aquí tengo, miren, también ejemplos de verbos en pasado irregulares, pero eso ya lo vamos a ver después. Sí. Tengo auxiliares aquí, miren, el verbo did, lo que les dije al inicio. Ok, that's it. Ok, entonces ahora ya cuando vean una conversación, una lectura, van a ser capaces de identificar verbos regulares en pasado, identificar también reglas de escritura. Esa era nuestra meta para esta clase. Questions, please. Teacher, yes. Por ejemplo, ese donde dice exercise es como termina en E, solo le agrego la D, se le agrega la yes, D. ¿Verdad? Exactly, ahí tenemos otra regla, miren. La regla, no recuerdo qué número es. Y tenemos también ejemplos de verbos que solo le agrego ED. That's all right. Qué bueno que ya entonces aprendimos a identificar un par de, bueno, en este caso las cuatro reglas de escritura. ¿Ok? Questions, preguntas. Yes, no. This is just the beginning, acuérdense. Solo el inicio de verbos. Ya verlos en contexto ya es más extenso, pues, el tema. Creo que en la clase número... Which class? La clase 2 o 3, ya les voy a compartir esta lista. Ahorita solo se las muestro para que no se frustren, no se sientan llenos de información ahorita. It's this one, una lista de verbos que les va a servir bastante. Porque acá tiene los verbos en... Hasta en español, bien. Infinitivo o su forma base en simple past, viene la lista de irregulares que son todos estos que no los hemos visto, y esto es lo que vimos ahorita, verbos regulares, e incluso a la par les da la regla de pronunciación. Mañana vamos a ver la regla de pronunciación y también está en español, muy útil esta lista. ¿Y nos podría mandar al grupo teacher este PDF? Yes, pero no ahora, vamos. Para que no se confundan con todo lo que hemos hecho. Hasta que ya veamos esto, cómo se pronuncia, se las voy a enviar. ¿Okay? Pero muy completa, okay. Una lista completa, completa de los verbos en pasado. Okay. Class is over. Último segundo de la clase, preguntas, comentarios. Nos queda un minuto. ¿No? ¿El coyote va a dejar el correcamino? I don't know. I'm not sure. Si no, clase, no questions, have a good night. Thank you so much for coming today and see you tomorrow. Good night. Good night to you. Bye-bye. Good night to you. Bye-bye. Okay. ¿Por qué no me sale? ¡Ay, no! Ay, no, porque no puedo salir. Ay, ya.